Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Vamos a compartir la próxima media hora con actualidad universitaria, entrevistas e informes especiales. Los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Veamos los títulos de hoy. En el programa de hoy te contamos sobre las mejoras en OSUNLAR y la atención que el Hospital de Clínicas brindará a afiliados de PAMI. En la entrevista hablamos sobre los principales desafíos de la psicopedagogía y adelantamos el primer congreso latinoamericano que se llevará a cabo aquí en la UNLAR. Cerramos con la primera parte de un informe especial sobre el Museo de la UNLAR. OSUNLAR incorporó un nuevo sistema de gestión online para sus afiliados. En esta nota, el presidente de la Obra Social, Ariel Martínez, nos cuenta más detalles. Este año fue un año intenso, como toda la universidad, un desarrollo de transformación integral. En nuestra obra social ha sufrido y en un trabajo mancomunado de todos los actores que tiene nuestra obra social, una transformación no solo administrativa, financiera, sino de accesibilidad a los servicios de salud. Hemos incorporado un sistema integral de gestión que nos permite a nuestros afiliados de cualquier prestador directo o por reciprocidad, directamente desde el prestador, realizar todos los trámites administrativos online, solamente presentando el carnet. Y no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país. Así que tenemos la gran posibilidad de que nuestros afiliados solamente se concentren en su prestación de salud y que se olviden de los trámites administrativos. No solamente en el servicio de salud, hace poquito hemos cerrado convenios con farmacias de cadena nacional, donde nuestros afiliados tienen la posibilidad en esas cadenas, en todo el país con su carnet, tener las coberturas de nuestra obra social. Pero nosotros queremos el complemento de la posibilidad de la comunicación. Hace poquito el equipo de la obra social con profesionales de nuestra universidad ha desarrollado una aplicación que se puede bajar directamente al celular, donde marca los servicios, nuestros prestadores y la georreferencia para que tengan la posibilidad en la mano de poder saber cuáles son las posibilidades de atención, a dónde se encuentran y cómo contactarse. No solamente eso, sino hemos innovado también en nuestra página web vamos a tener un acceso particular a nuestra farmacia que le permite a nuestro afiliado pedir y solicitar los medicamentos para que cuando ellos vayan a buscarlos ya estén en nuestra farmacia y el trámite sea mucho más rápido. Para nosotros es trascendente, es importante y marca la transparencia no solamente de los avances de gestión sino de la posibilidad de que nuestros afiliados vía online también van a poder consultar en nuestro servidor cuáles son sus consumos, van a saber cuáles son sus coseguros, cuáles son sus descuentos y culminar con una noticia y la decisión del Consejo Superior y el acompañamiento profundo que se tiene de la gestión del rector y del vicerrector. Un comodato por 50 años para generar el nuevo edificio para nosotros es importantísimo. Nuestra obra social está ya trabajando en los pliegos, en los requisitos, en los requerimientos de infraestructura para que el año que viene tengamos en nuestro propio campus el nuevo edificio de la obra social totalmente integrado con la comunidad universitaria, con accesibilidad, moderno y para brindar todas las prestaciones. Afiliados del PAMI que viven en el interior de la provincia podrán atenderse en el Hospital de Clínicas de la UNLAR. Un convenio muy importante porque abarca 2.500 afiliados y sus familias de 4 localidades del interior de la provincia. Esas localidades son Milagro, es Anillaco, Salicas y Aymogasta. Directamente desde el PAMI se abona el arancel a la universidad, al hospital, entonces los afiliados no tienen un costo porque está dentro de su marco, de su obra social, digamos.
Hay una central de turnos para que aquellos que necesiten estas prestaciones puedan llamarse por una central telefónica solicitando el turno. Los vamos a recibir en toda la estructura del hospital, pero también tenemos otras propuestas, que es salir desde el hospital con docentes y con estudiantes a esas cuatro localidades a hacer actividades de educación para la salud, actividades de extensión y de investigación, comprometiendo a todo el equipo y a todo el cuerpo académico. El hospital tiene un plan maestro que está acordado desde el rectorado con el Ministerio de Educación de la Nación, y ese plan maestro tiene etapas. La primera etapa, ya cumplida hace unos 20 días, comenzó a funcionar: el internado, la terapia, diagnóstico por imágenes y laboratorio completo, y funcionando los consultorios de especialidades. Ahora, el paso siguiente en este plan maestro, en estos 2 meses que vienen, es habilitar el quirófano con todas sus estructuras, incluyendo endoscopías, y es habilitar también la terapia intensiva ampliada, que necesita actualizaciones y puesta en funcionamiento adecuadas a una nueva visión de una terapia intensiva. Los profesionales de cada uno de esos sectores son todos docentes universitarios y altamente calificados. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre los principales desafíos de la psicopedagogía, y adelantamos el primer congreso latinoamericano que se realizará aquí en la UNLAR. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de Administración de Bases de Datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR, que construimos juntos. Bueno, estamos comenzando el bloque de la entrevista con dos invitadas especiales. Está la decana del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, Alcira Balbuena, y una integrante del Colegio Profesional de Psicopedagogos de aquí de la provincia de La Rioja, Luciana Toledo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias por venir a hablar de un tema, digamos, ¿qué tiene que ver con la profesión de los psicopedagogos y psicopedagogas? Porque dentro de muy poquito se va a hacer un congreso latinoamericano, el primer congreso latinoamericano aquí en la UNLAR y el cuarto nacional de psicopedagogía, ¿no? Sí. Antes que nada, y para meternos en tema, me gustaría adentrarme en el campo profesional del psicopedagogo. ¿Qué hace un psicopedagogo, Luciana? Bien, bueno, un psicopedagogo es un profesional que se encarga de trabajar todas aquellas
problemáticas, ¿sí?, que rodean al sujeto en situación de aprendizaje, como para hacerlo breve, ¿sí? Pero no tan solo en situación de aprendizaje o desde el área de la clínica, como por ahí se nos cataloga, sino también en otras áreas, como es la educación, la salud, la interdisciplina, las instituciones, a nivel judicial también, el sujeto en todas sus edades, o sea, no tan solo en la niñez, sino también en los adolescentes, la adultez y bueno, personas mayores de edad. ¿Cuál es la salida laboral concreta que tienen un licenciado en psicopedagogía? Digamos, ¿en qué lugares yo los voy a encontrar trabajando? Bueno, nos pueden encontrar tanto en la parte pública como en la parte privada, ya sea en instituciones interdisciplinarias, como también en consultorios. Lo ideal sería en muchos hospitales también, para que podamos trabajar con otros profesionales. Bueno, en las instituciones educativas, en las áreas de los gabinetes de asesoramiento pedagógico, en muchas otras instituciones, pero fundamentalmente en esos ámbitos. ¿Y cuáles son las problemáticas o las situaciones más frecuentes que se encuentran en su trabajo diario en el campo del aprendizaje? Y las problemáticas generalmente hoy en día, justamente por esto lo del el Congreso, poder reunirnos a debatir, generar un espacio de intercambio entre los distintos profesionales para poder abordar otras problemáticas, como por ejemplo los chicos con problemas de atención, el fracaso escolar, cómo afecta todo eso en el aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos. O sea, esos serían indicadores que persona que estoy en contacto con alguien, veo esos indicadores y son avisos para consultar a un psicopedagogo. Son avisos de consulta. ¿Cuáles son las señales que me indican que tengo que hacer una consulta? Bien, los déficits atencionarios, por ejemplo, la dispersión, últimamente el ausentismo, o sea, el poder trabajar desde otro lugar con las nuevas infancias, ¿sí? Las nuevas adolescencias, como se les llama ahora, y también los nuevos tipos de familia e instituciones que van abordando a este sujeto desde la complejidad. Entonces, comenzar a pensar desde otro lugar, desde diferentes posturas teóricas, pero también desde su todo, ¿sí? desde el sujeto biopsicosocial y emocional, uh-huh. Que ahora hay como muchas cuestiones que van cambiando, valores y normas sociales que afectan al desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Alcira, aquí sí. En la universidad hay dos carreras relacionadas a la psicopedagogía. Está la licenciatura y el profesorado, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, el profesorado en ciencias de la educación. No, pero está la licenciatura y el profesorado en psicopedagogía. Uh-huh. También ahora se va a incorporar, procedimentalmente se están definiendo las instancias para la incorporación de la licenciatura y el profesorado en ciencias de la educación, también dependiendo del departamento que dirijo, que estoy a cargo. Básicamente, sí, son carreras que fundacionales en la universidad, la psicopedagogía, ¿no? Tiene tantos años, quizás, como la universidad, es una de las carreras no solamente más antiguas, sino más numerosa del departamento académico, por el número de alumnos que año tras año optan dentro de las ofertas y propuestas académicas por la psicopedagogía, tanto a nivel de licenciatura como de profesorado. También tenemos el mayor número de docentes con una antigüedad muy valiosa por su trayectoria, sus aportes, sus contribuciones a la formación de profesionales en el campo de la psicopedagogía. Bien. Y el Congreso, digamos, como que se junta el cuarto a nivel nacional, el primero a nivel Latinoamérica, se va a llevar a cabo aquí en la UNLAR, ¿qué día? Bueno, está previsto para el 28 y 29, ¿no? 28 y 29 de septiembre, encuadrado en el marco del mes aniversario de la universidad, porque la universidad está de fiesta y lo que se prevé es este trabajo de articulación entre instituciones. Hace años, desde la apertura que ha tenido la universidad, se empezaron a firmar acuerdos y actas y convenios con los colegios profesionales. Eventualmente, en ese momento estaba como directora de carrera y tuvimos la posibilidad, y también presidenta del colegio profesional. Se firmó junto con
con la universidad y las gestiones posteriores siguieron trabajando de manera conjunta con la universidad y el departamento del cual depende la carrera. Sí. Así que, bueno, lo que nosotros hemos organizado de manera conjunta es el primer Congreso Latinoamericano como una iniciativa de poder conocer las visiones que a nivel internacional se tiene sobre la profesión, para poder debatir, para poder compartir espacios de aprendizaje, pero también para las experiencias de internacionales nos permiten visualizar el nivel académico en el cual estamos y están nuestros docentes y estudiantes y poder generar espacios de intercambio bilateral en formación, que es importantísimo para una proyección de las carreras. ¿Cómo puede hacer quien esté interesado en participar del Congreso? Bueno, quienes estén interesados pueden acceder a nuestra página de Facebook, que lo encuentran como Primer Congreso Latinoamericano y Cuarto Congreso Nacional en Psicopedagogía. Está el formulario donde pueden llenarlo, lo completan y luego pueden realizar una transferencia bancaria, más que todo para las personas que vienen desde otras provincias y de otros países también. Estamos teniendo una amplia convocatoria, vienen personas desde Neuquén, Río Negro, desde Misiones, un contingente importante de alumnos, de Chile también como disertantes. Y quienes están desean inscribirse de la provincia pueden acercarse por el colegio los días que queda por la calle 9 de Julio, esquina Santa Fe, los días lunes, martes y viernes por la mañana de 9 a 12 y los días miércoles por la tarde de 18 a 21 horas. Luciana, para cerrar ya esta entrevista me queda una pregunta. ¿Cuántos profesionales hay en La Rioja? Bien, es muy importante esta pregunta. Somos 225 los profesionales matriculados. Sabemos que existen otros tanto de profesionales que no se encuentran matriculados. Entonces este espacio de un llamado de atención a nuestros colegas para invitarlos a matricularse, a participar de forma activa, ya que de estos 225 solamente 50 son activos. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Yo las felicito por el diálogo interinstitucional, por este intercambio entre lo académico y lo profesional, porque, digamos, ese es el aporte final que termina haciendo la universidad, ¿no? Gracias por estar acá, chicas. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con un informe especial sobre el Museo de la UNLAR para cerrar el programa. Ya volvemos. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechas los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de Contador Público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. Thank you.
es el logro de nuestros graduados y graduadas. La ULAR que construimos juntos. El Museo de la UNLAR nació en la década del 70 y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora veremos la primera parte de un informe especial en el que repasaremos la historia de este museo. Desde el año 2013, es decir, con la toma universitaria, asumimos el compromiso de dirigir el museo. En esas primeras instancias, lo que solicitamos y promovimos y presentamos al Consejo Superior fue una idea, una propuesta de modificar el nombre del Museo de Ciencias Naturales. ¿Por qué? Porque pensábamos, con una clara visión histórica también, de que el museo era heredero de ese viejo Instituto de Antropología del cual habíamos nacido y reflejaba, de alguna manera, las áreas de interés y de incumbencia que el museo siempre ha llevado adelante. Y este museo tiene su origen o nace por allá por el año 1971, cuando la Secretaría de Cultura y Educación crea el Instituto de Investigaciones Arqueológicas. El Instituto de Investigaciones Arqueológicas pasa en 1973 a la antigua UPLR, Universidad Provincial de La Rioja, con el nombre de Instituto Universitario de Arqueología, Antropología y Folclore. En 1973, Universidad de La Plata restituye los fósiles que había estudiado Romer en Talampaya y exigían un ámbito universitario, por lo tanto la Universidad Provincial crea un área de paleontología que dependerá del Instituto de Antropología. En 1988 se crea la Sala de Paleontología. Años después, en 1998, se crea la Sala de Arqueología, las dos dependiendo del Instituto de Antropología. Y funcionaba en ese entonces en el ala sur del viejo edificio, o sea, lo que ahora es el CAP. Y a partir de 1998, el Instituto de Antropología va a cambiar su nombre por Museo de Ciencias Naturales, donde va a funcionar en el nuevo edificio de la Universidad Nacional de La Rioja. Ha sido muy difícil el proceso de lograr armar estas salas porque la universidad, antes de ser nacionalizada, tenía un presupuesto muy bajo como área de la provincia. A nivel nacional tuvo que la universidad ganarse un lugar, digamos, y también el museo. Este museo, sus salas de exposición requieren por ahí de muchos especialistas, fueron necesarios especialistas en paleoarte para hacer todo lo que es la pintura de ambientación, digamos, porque la representación tiene que ver con cuáles son las fuentes científicas que se han encontrado de determinados paisajes, ¿no es cierto? Hoy por hoy el museo cuenta, como a lo largo de su historia, con una parte pública, que es la visita del público y de los visitantes a las salas de arqueología y paleontología, que son las dos salas principales del museo, y cuenta con un espacio contiguo que es el área de investigación, donde están los boxes de investigación, los laboratorios, el repositorio, que es la parte
también administrativa y de investigación del museo. En el mismo sentido de reivindicación histórica desde lo institucional, hemos impuesto también, a instancia del Consejo Superior, el nombre de Roberto Díaz Romero a la sala de microcine de nuestro museo, lo que más comúnmente se llama la Sala Verde, que tiene que ver con una clara mirada también sobre las políticas de derechos humanos desde la universidad pública en la cual nosotros estamos insertos y a la cual acompañamos con gestión. Hemos también, en esta misma línea, solicitado y propuesto la imposición del nombre de Tati Giordano a la Sala de Arqueología. Tati, como bien sabemos, ha sido la primera directora que tuvo el Instituto de Antropología, el cual el museo ha sido heredero de toda esa historia. Hemos hecho el año pasado, la gente del museo, que son licenciados en turismo y en educación, hicieron un estudio sobre el museo, quién lo visita, digamos, cuál es la opinión de la gente. Lo visitan un 80% personas de argentinos, mucha gente de La Rioja, sobre todo estudiantes, pero también algunas personas de otros países en relación con el viaje a Tarampaya generalmente, ¿no? En los últimos tiempos hemos generado también unos espacios nuevos dentro de las salas del museo. Uno de ellos, el más importante creo, es el rincón didáctico infantil, para un lugar, justamente como lo dice su nombre, didáctico, para desarrollar una serie de actividades con los alumnos, con los jardines que nos visitan. Hay algunos intentos como para que bajar esa explicación científica a que los niños, sobre todo, puedan entenderlo más prácticamente, como es el caso de la presencia de la llama y el ámbito del hogar, digamos, de paleolítico acá en La Rioja. El proceso, este espacio, mejor dicho, está en gestación, ya ha sido probado con muy buenos resultados y estamos generando una serie de actividades vinculadas a ese espacio. Por ejemplo, el de recrear el trabajo de un arqueólogo, de un paleontólogo, que los chicos tienen la posibilidad en un arenero de excavar y sacar sus huesitos y cerámicas réplicas, ¿no? Es interesante por ese lado, digamos, y tiene bastantes visitas. En ese doble juego entre lo público y la investigación es que el museo encuentra su lugar en la universidad y en el territorio. Este programa se termina, pero pueden volver a verlo por nuestro canal de YouTube. Además, pueden seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Les agradezco por compartir esta media hora con nosotros y a los auspiciantes que nos acompañan como en cada programa con el vestuario. Nosotros volvemos a vernos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.